Bueno, estamos llegando a Las Vegas. Eso que se ve allá al fondo, donde están las montañas, a un costado, es el primer casino que hay en Las Vegas. Hay como una montaña rusa. Estamos bajando a una montaña de 40 cuadras, más o menos, te darás cuenta por la bajada que hay. No agarra ni siquiera la radio, es todo ruido. Allá delante de todo que se ve, que te voy a tratar de hacer zoom mientras manejo. Eso es un casino. Tiene una montaña rusa. Esto es el desierto del Mojave, por donde vengo manejando. Todo desierto, no hay nada. Montaña, desierto y ruta y muchos coches. A mucha gente a Las Vegas. Primer casino que te decía de Las Vegas. Antes de llegar a Las Vegas, el primer casino de todo. Se llama Wisley Pits. La temperatura hoy 101 grados Fahrenheit. Como 35 grados está haciendo, un calor de loco. Lo bueno de estos dos casinos es que acá están los outlets, que son muy baratos de ropa, y la comida también es extremadamente barata. Acá podés comer langosta por 10 dólares. Y acá está el casino, el Buffalo Bills, que tiene montaña rusa el casino. Llegué a Las Vegas, son la 1:20 de la tarde, le puse 4 horas y media de viaje. A un promedio de 80 millas por hora, más o menos. Ya estoy en el centro casi de Las Vegas. Allá se ven los hoteles. Serán como 5 kilómetros más o menos, a distancia. Ya estoy ahí. La próxima venía vos con los chicos, mamá, no te dejo en casa. Solo no quiero venir más. Ahí el cartel decía 16 millas, así que son más lejos todavía para el centro de Las Vegas. Creció mucho en los últimos 20 años Las Vegas, ahora está muy extendido. Antes era más el centro y nada más. En Las Vegas, mi amor, mirá lo que es esto. Ahora viene por aquel lado, pego la vuelta. Mirá, las putas publicitan en carteles en la calle como si estuvieran vendiendo por piña. Una cosa de loco acá, Las Vegas. Mira, Mandalay Bay, el de Lano, de allá. Ese debe ser el casino. Oh, me comí la entrada del Tropicana. Tenía que haber entrado acá.
voy a seguir hasta la otra. Allá adelante se ve el cartel del Mandalay Bay. Ahora entro al centro de Las Vegas. Lo bueno de estos coches es que vos no tiene encendido con llave, no tiene embrague, o sea que frenás y acelerás nada más. Tienes que estar atento a la calle, entonces podés ir filmando con cuidado, sin tener problemas, ¿no? Porque acá te pegó un palo, vas a re en cana. Mira, mi amor, acá se ve el Empire State que hicieron el Casino New York y se ve la Torre Eiffel del Casino París. Y aquí esos edificios al fondo no los vi nunca, son nuevos. Acá también se ve el Aladino y ahí se ve la pirámide del Luxor. Y es un casino que tiene bastantes años. Bueno, como viste que te filmara mucho, te filmé un montonazo, así que acá tenés para ver un montón de cosas. Después te voy a sacar fotos. Me están haciendo todos casinos nuevos. Impresionante. Bueno, allá hay una montaña rusa donde está el Nueva York, está el Chrysler. ¿Ves eso de allá? Esos son los hoteles que, bueno, se llama Nueva York y el otro. Mirá la montaña rusa, ya se ve bajando el carrito. Bueno, para los chicos de pinball argentinos, para el Alciato, bueno, acá estamos en Las Vegas. Estamos buscando el Pinball Hall of Fame, que está sobre Tropicana 1610. Así que bueno, ya estamos llegando. Faltarán unas 10 calles. Calor de la concha de la madre. 38 grados. Y espero estar yendo bien. Ahí tenés las chichis en el micro. Bueno, seguiremos informando. El Flamingo, un hotel clásico de acá de Las Vegas de siempre. De este lado, el Caesar Palace, que lo agrandaron todo. Hicieron gigante. El París, se ve la Torre Eiffel ahí. Como verás, no bajo a ningún lado, mami. Yo me quiero ir a casa, quiero comprarla y salir rápido para casa. Te voy mostrando así más o menos cómo es. Yo siempre hice esto acá en Las Vegas. No, a mí no me llama la atención los casinos. Está todo muy lindo por afuera y por adentro debe ser mucho mejor todavía. El paso de largo. Esto es para venir en familia, caminarlo y ver todo. Tiene que estar 3-4 días acá para conocer por lo menos lo más importante y ver los casinos estos que están nuevos, que se ven bárbaros. Que el de la Torre Eiffel se ve increíble. Ahí te puedo enfocar la torre. Me ayuda que el tráfico está re lento. Y a aquel lado hay un show de aguas danzantes, una fuente. Creo que lo vas a ver ahí de fondo. Ahora voy a pasar por ahí, me lo voy a enfocar mejor.
tráfico está re lento. Bueno, este auto es un Nissan, alquilé, yo ni me acuerdo el modelo. Sentra, Nissan Sentra. Todo automático, ni siquiera lleva llave, lleva un botón para el encendido. Tiene pantalla de video, se ve cuando vas marcha atrás. Ya están todos esos restaurantes donde la gente viene a comer. Bueno, el semáforo no se mueve más. Pantallas de LED por todo lado. La verdad que está increíble. Mira lo que es el París. La de plata que le habrán cagado a la gente para hacer esto. Una Torre Eiffel a escala en pleno Las Vegas. Impresionante. Tengo que andar con mucho cuidado, me había pegado un tortazo, estoy filmando y manejando a la vez. Si me llega algún policía, me va a parar, me va a hacer una multa, un ticket grande como una casa. Por donde mires, pantallas de LED. Este es el... ahí pasamos el Jarro Café. Perdón, el Café Harley Davidson. Y ahora viene otro de los que más me gusta a nivel de estructura. Es el New York. Muy lindo. Se mandaron una réplica del Empire State chiquitito, una réplica del Chrysler, la Torre Eiffel. Acá están los M&M gigantes, la Coca gigante de vidrio. Mirá la montaña rusa esta, que está qué linda para venir a esta montaña. Una gana de subirme a la montaña rusa, pero no tengo tiempo. Entre que te subís, haces la cola y esperas que... no te vas más de acá. Y ahí está la Estatua de la Libertad que hicieron. La verdad que es muy lindo. Y este es el MGM, que tiene el... no sé si será de bronce eso o qué, pero es enorme esa escultura. Con su típica pantalla de LED. Acá se hacen las peleas. Y ahí está, creo que es el... si no me equivoco, es el Aladdin. Este que tiene los copos pintados, que parece Disney. Y ahí sí puedo ir el martes a filmarte Disney por el lado de afuera, que Tito me avisó que... va, Eli me dijo que ahora tiene una ciudad afuera donde venden la ropa, que no hace falta ir a los parques para comprar la ropa que vendían adentro. Así que para mí mejor, así te puedo comprar lo que a vos te gusta, así tenés algo más para tu colección de Disney. Viciosa. Bueno, con esto creo que ya está. Tenés para emparcharte, para ver filmaciones, mi amor. Nos vemos a la vuelta, cielito.